Okay. Mientras te van sumando, podríamos ir proyectando el videito, porfa. Nosotros podemos ser y debemos ser la generación que lidera la lucha contra la injusticia y la desigualdad. Y lo conseguiremos. Con los objetivos del desarrollo sostenible. Para todos, en todo el país, sin dejar a nadie atrás. Queremos vivir en un país que avance en la lucha contra la pobreza extrema. Para que nadie, en ningún lugar, se despierte por la mañana preguntando si hoy habrá algo para comer. Queremos vivir en un país en el que los servicios de salud sean un derecho de por vida para todos. Y en el que ningún niño tenga que morir por una enfermedad que tiene cura. Queremos vivir en un país en el que todos puedan ir a la escuela y desarrollen las capacidades necesarias para enfrentar y vivir una vida plena. Causay Tamunanchis, Hoj Soyupi. En el que todas las mujeres y niñas tengan las mismas oportunidades de progresar y sentirse seguras y empoderadas. No podemos lograrlo si se excluye a la mitad de la población. Queremos vivir en un país en el que todas las personas puedan tener agua limpia y baños adecuados en la casa, en la escuela y en el trabajo. Un país en el que haya energía sostenible para todos. Electricidad y luz en cada hogar. Queremos vivir en un país productivo y que sigue creciendo. Creando trabajo digno para todos. En un país en el que nuestras industrias, nuestra infraestructura y nuestras innovaciones no solo se desarrollan para generar crecimiento económico, sino para mejorar nuestras vidas. Y un país en el que los prejuicios y las desigualdades extremas desaparezcan. En el que la gente viva en ciudades y comunidades seguras, resilientes y sostenibles. Queremos vivir en un país que estará revirtiendo decididamente la amenaza del cambio climático, en el que produciendo y consumiendo responsablemente protegeremos la vida de nuestros mares y océanos. Y restauraremos los bosques y la tierra misma. Regenerando vida. Queremos vivir en un país en el que haya paz. A todo nivel, entre ciudadanos y países. En el que el gobierno esté al servicio del país. Pujat. Justicia. Pujat. Taquena katakis. Pachpatiu iranakasti. Y en donde trabajaremos juntos. Con alianzas a todo nivel. Para que estos objetivos mundiales se hagan realidad. Estos son los objetivos mundiales. Kaimi, Texsimuyuntim Pajayayirikuna. Naciones Unidas Churamuscan, Objetivos de Desarrollo Nisca, Taripanapa. Pongámonos a trabajar. Hagámoslo realidad. Gracias, Jimé. Proyectamos, por favor, la presentación.
Quiero darles los buenos días a todos. Soy Melissa Becerra, gerente de proyectos de Perú Sostenible. Estoy feliz de poder conectar con todos ustedes y quiero agradecerles desde ya por su interés en participar del reconocimiento Perú por los ODS Edición 2023. Aprovecho también para darles a todos la bienvenida a este primer taller de capacitación y quiero comentarles cuál es la agenda que tenemos preparada para esta sesión. En los primeros 35 minutos vamos a hablar sobre el reconocimiento Perú por los ODS. Vamos a contarles qué es el reconocimiento, cuál es el proceso de postulación, cómo llenar el formulario de postulación y brindarles tips para una adecuada postulación. Tendremos un espacio de 10 minutos para absolver dudas, consultas, preguntas, por lo que va a ser muy importante que ustedes puedan ir haciéndonos llegar sus consultas al chat. Y luego vamos a tener un segundo segmento a cargo de Carla Grados. Ella es asociada senior en 60 Decibels y exdirectora de Cunan. Carla nos va a hablar sobre cómo reportar indicadores de resultado o de impacto en el proyecto y tendremos un espacio de 10 minutos para absolver dudas o consultas respecto de este segmento. Vamos, por favor. Voy a contarles quiénes somos. Nosotros somos Perú Sostenible, la red de empresas que promueve el desarrollo sostenible del Perú. Actualmente somos 79 empresas agrupadas en 14 industrias. Nosotros creemos firmemente en este rol de agente de cambio de la empresa y también en ese potencial y en esa capacidad para hacer frente a los desafíos en torno a la Agenda 2030. Vamos a mostrarles un video corto sobre quiénes somos y qué hacemos. Perú Sostenible busca activar a las empresas en su rol como agentes de cambio por el desarrollo sostenible del país. Conectamos con plataformas globales de sostenibilidad, de liderazgo y con el ecosistema de emprendimiento social y ambiental a nivel nacional. Transformamos a las empresas con programas y herramientas de gestión integral para potenciar su avance en la ruta de la sostenibilidad. Y visibilizamos las mejores prácticas empresariales que impactan positivamente en el desarrollo sostenible de nuestro país. Y de manera transversal y en alianza con el sistema de Naciones Unidas, buscamos activar a múltiples actores para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible a través de tres frentes. El evento Perú Sostenible en vivo, el principal foro de sostenibilidad del país, que busca conectar con tendencias, retos y soluciones para alcanzar las metas de los ODS. Las mesas de acción por los ODS, espacios de articulación multisectorial que identifican retos y proponen soluciones concretas para responder a los desafíos del país. Y el reconocimiento Perú por los ODS, que identifica a los proyectos de empresas, emprendimientos y ONGs que están contribuyendo a la sostenibilidad del Perú. Somos la red de empresas que promueve el desarrollo social, ambiental y económico del país. ¿Te animas a ser parte? Perú Sostenible. Gracias. Gracias, Jimé. Como les contábamos, tenemos este espacio de articulación junto con o en alianza con Naciones Unidas, que son las mesas de acción por los ODS, en donde identificamos cuál es la problemática dentro de cada una de estas metas y cuáles son las soluciones claras mediante un trabajo articulado, buscando sinergias entre el sector empresarial, el sector público, sumando también a la academia y la sociedad civil. La idea es que estos espacios permitan tomar acciones concretas, plantear soluciones y poder responder a los desafíos que nos plantea la Agenda 2030. En torno a esto, quiero presentarles a Vivian Coral, nuestra coordinadora de proyectos a cargo del programa ODS de Perú Sostenible. Vivi nos va a arrancar con esta capacitación y nos va a hablar sobre el reconocimiento Perú por los ODS. Así que, Vivi, te doy pase. Gracias, Meli. A ver, voy a compartir mi pantalla. Un momento. Vale, ¿me confirmas si se ve bien?
Perfecto. Súper. Bueno, mi nombre es Vivian Coral, yo soy coordinadora del programa ODS en Perú Sostenible. Es un gusto tenerlos y tenerlas en la sesión de hoy, nuestro primer taller del reconocimiento Perú por los ODS. Bueno, el reconocimiento Perú por los ODS es una iniciativa promovida por nosotros, Perú Sostenible, en alianza con Naciones Unidas y KPMG. Esta es una foto del año pasado de la ceremonia de premiación con nuestros ganadores y nuestro comité evaluador. ¿Cuál es el objetivo del reconocimiento Perú por los ODS? Como dice aquí, es visibilizar, difundir y potenciar todas las iniciativas y proyectos en el Perú que estén contribuyendo a uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible o una de las metas de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Bajo este objetivo que les he mencionado, es que nace en el 2021 el mapa interactivo de Perú por los ODS. Esta es una herramienta pública, es una herramienta gratuita a que cualquier persona puede acceder, donde ustedes pueden ver todos los proyectos y las iniciativas que se han postulado al reconocimiento en estos últimos 4 años. Esta es una plataforma y una herramienta donde ustedes pueden ver de manera regional cuáles son los proyectos de empresas grandes, de MIPES o de ONGs que están impactando a uno de los 17 ODS o a una de las 5 P's. Aquí les dejamos el código QR para que puedan ingresar a la plataforma, para que puedan explorarla. Y en el caso de que ustedes lleguen a postular al reconocimiento en la edición 2023, su iniciativa pasa a ser parte también de esta herramienta o esta plataforma del mapa interactivo, ¿no? Entonces, ahí por el chat y en el material de posesión les estaremos enviando también el link para que ustedes puedan explorar la herramienta, que es súper rica y con mucho contenido. Voy a pasar a hablarles de lo que son las categorías del reconocimiento Perú por los ODS. Como sabrán, nosotros tenemos 17 ODS en total, los cuales nosotros agrupamos en 5 grandes categorías, ¿ya? Estas categorías, nosotros tenemos las 5 P's: la P de personas, la P de planeta, la P de prosperidad, la P de paz y por último la P de pactos. Ustedes cuando postulen al reconocimiento van a poder postular a una de estas 4 categorías: personas, planeta, prosperidad y paz. Y luego está la categoría especial de la P de pactos, que ya les voy a mencionar un poco más adelante. ¿Qué ODS se agrupa la P de personas y cuál es el propósito de esta P, ¿no? La P de personas aborda todos los ODS vinculados a el acceso a necesidades básicas y la transversalización del enfoque de género, ¿no? Entonces, aquí vemos el ODS 1 de reducción de la pobreza, el ODS 2 de hambre cero, ¿no? El ODS 3 de promoción de la salud y bienestar, el ODS 4 que aborda la crisis educativa y obviamente el ODS 5 que promueve lo que es la equidad de género. Luego tenemos la P de planeta. La P de planeta lo que, digamos, aborda son todos los ODS ambientales que pueden ver aquí. Tenemos el ODS 6 de agua limpia y saneamiento, el ODS 12 de formas de producción y consumo responsable, el ODS 13 de acción por el clima, el ODS 14 de vida submarina y el ODS 15 de vida de ecosistemas terrestres. ¿Qué aborda la P de prosperidad? La P de prosperidad, digamos, busca expandir lo que es el desarrollo económico, el desarrollo social, digamos, en armonía con el entorno, ¿no? Entonces aquí está el ODS 7, energía asequible y no contaminante, el ODS 8, ¿no?, de generación de empleo, trabajo decente, crecimiento económico, el ODS 9 de desarrollo de industrias, junto con innovación e infraestructura, el ODS 10 de reducción de las desigualdades y el ODS 11 de ciudades y comunidades sostenibles. Luego tenemos nuestra cuarta P, esta es la P de paz. Esta solo, digamos, consolida un ODS, que es el ODS 16 de paz, justicia e instituciones sólidas, que está vinculado a los temas de reducción de corrupción, ¿no?, promoción de los derechos humanos, creación de sociedades pacíficas libres de violencia, por ejemplo, entre otros. Y por último, nosotros tenemos nuestra categoría especial, nosotros le llamamos la P de pactos, ¿no?, vinculada al ODS 17 de alianzas para lograr los objetivos. Esta es una categoría especial en el sentido de que los finalistas y ganadores de esta categoría son elegidos por el comité evaluador de todo el grupo de postulantes
que apliquen al reconocimiento este año. ¿Ya? Lo que busca la PD Pactos, para darles un poco más de detalles, es cómo estas alianzas que ustedes generan en sus proyectos con otras, digamos, organizaciones, digamos, mueven recursos, ya sean financieros, no financieros, tecnología, transferencia de capacidades, etcétera. ¿Ya? Ahora pasamos a ver lo que son las subcategorías o los tipos de organizaciones que pueden postular al reconocimiento. Aquí tenemos tres tipos. La primera son empresas grandes o corporaciones. La segunda son emprendimientos y MIPES. Aquí pueden postular empresas privadas medianas, empresas privadas pequeñas o microempresas también. Y por último tenemos a las organizaciones sin fines de lucro, en este caso las ONGs, ¿no? ¿Cuáles son nuestros criterios de evaluación para este año, para la edición 2023 del reconocimiento? Tenemos cuatro criterios en total. Aquí ustedes pueden ver el peso de cada uno de ellos. El primero es el tema de la estrategia. Entonces, aquí lo que se evalúa es qué tan alineado está el proyecto al giro del negocio y de la organización, ¿no? Ya sea la empresa grande, ya sea la MIPE o la ONG. También lo que se evaluó aquí es qué tan relevante para el entorno es el proyecto que ustedes están realizando, ¿no? El desafío o el reto que están abordando. ¿Es, digamos, una emergencia nacional? ¿Es una prioridad? ¿No? ¿Qué tanto está impactando en las necesidades actuales del país? Un tercer punto es también qué tan alineada está la estrategia, qué tan alineado está el proyecto a un objetivo de desarrollo sostenible, ¿no? Aquí es clave que ustedes, y por eso también les comento cuáles son las categorías y cuáles son los ODS que se agrupan, es que ustedes puedan identificar a qué ODS está impactando su proyecto, y no solo eso, sino también cuál es la meta del ODS al que ustedes están aportando. En segundo lugar, tenemos nuestro criterio de resultados e impacto. Este es el criterio que pesa un poquito más que los demás. Y aquí lo que buscamos son tres cosas concretas: indicadores de resultados, indicadores de impacto, y que estos dos tipos de indicadores estén alineados a los objetivos que ustedes nos han colocado en la postulación y obviamente al alineamiento con el ODS. Nuestro tercer criterio es el criterio de innovación. Aquí lo que buscamos es que sea una propuesta original, y que sea más efectiva, una propuesta efectiva, más eficiente, más sostenible que otras soluciones que ya existan en el mercado actualmente. Por último, nuestro criterio de sostenibilidad. Aquí lo que buscamos es, ok, ¿cuál es el plan de crecimiento del proyecto a corto y mediano plazo, ¿no? Se evalúa también la escalabilidad en el tiempo, financian y el tema de las alianzas. Entonces, esta es una mirada general de cuáles son los criterios de evaluación. Los criterios de evaluación son los mismos para los tres tipos de organizaciones que postulen al reconocimiento. Nuestro proceso de postulación. Aquí les voy a indicar cuáles son los requisitos para que puedan postular. Como ya les dije, el primer requisito es que estén registradas como empresas privadas grandes, MIPYMES u ONGs. También lo que necesitamos es que sus proyectos estén alineados a una de las metas de los ODS y esté implementado en Perú. La postulación puede ser presentada por la organización que impulsó el proyecto o también puede ser presentada por terceros. Si pasara eso, sí necesitamos una declaración jurada o una autorización del gestor o los gestores principales del proyecto para que estos terceros puedan postular la iniciativa al reconocimiento. Nuestro cuarto requisito es que el proyecto se puede postular en más de una categoría y ustedes como organizaciones también pueden postular más de un proyecto al reconocimiento, ¿no? Entonces, digamos, una empresa privada grande quiere postular tres proyectos al reconocimiento, entonces en ese caso tendría que completar el formulario tres veces, una vez por proyecto, y hacer el abono también tres veces, ¿no? Nuestro quinto requisito es que sí, las postulaciones finalistas o ganadoras sí pueden volver a postular al reconocimiento, están invitados a hacerlo, pero solo en el caso que presenten alguna innovación o nuevos indicadores de resultado o de impacto. Y finalmente, el proyecto que ustedes postulen o los proyectos que postulen
deben encontrarse activos a la fecha de inscripción o haber culminado no antes de enero de 2023. Otro requisito y una sugerencia que nosotros hacemos es que los proyectos que ustedes postulen tengan indicadores de resultado y, si se pudiera, también indicadores de impacto, ¿no? Como verán, ese es uno de los criterios que pesan más en la postulación, por eso esperamos que ustedes puedan mostrarnos también qué es lo que vienen logrando con el proyecto. ¿Cuáles son los costos? Los costos son diferenciados dependiendo del tipo de organización que postula el reconocimiento. La empresa privada grande tiene, hace un pago de 1.500 soles más IGV. Las MIPYMES tienen un precio más diferenciado, ¿no? Las medianas empresas abonan 400 soles, las pequeñas empresas 150 y las microempresas 100 soles. En el caso de las ONGs, el monto de pago es 100 soles también. Y aquí un detalle especial es que la Red de Empresas de Perú Sostenible tiene 20% de descuento sobre el monto de pago final. ¿Dónde y cómo postular? Nosotros tenemos nuestra página web, pots.pe. El 15 de marzo nosotros abrimos el formulario de postulación. Ustedes van a poder ingresar a la página web, van a encontrar un enlace de inscripción que los va a llevar al formulario de postulación, donde ustedes van a poder completar todos los datos para digamos, el reconocimiento. Este es nuestro cronograma. Como ya les dije, el inicio de postulaciones inicia el 15 de marzo. El 15 de marzo nosotros habilitamos nuestro formulario de postulación. Ahorita lo que estamos haciendo son nuestros talleres de capacitación, de difusión, etc. El cierre de postulaciones es el 9 de abril. Ahí tenemos como 3 o 4 semanas para que ustedes puedan postular sus proyectos. El anuncio de finalistas lo vamos a realizar en agosto. Y finalmente, nuestra ceremonia de premiación se realiza en septiembre en el marco del evento Perú Sostenible en Vivo 2023. Ahora vamos a ver cuáles son, digamos, las preguntas que tiene el formulario este año y cómo están divididas. Entonces, como parte del contenido del formulario, como dice aquí, este año consta de 31 preguntas que están divididas en 5 grandes, digamos, secciones, ¿ya? Entonces, en la primera parte, en datos generales de la organización y el proyecto, lo que le vamos a pedir son, ok, que nos indiquen quién es el grupo, el punto focal, perdón, del proyecto, quién va a ser la persona que va a recibir todas nuestras comunicaciones, que indiquen también el nombre del proyecto, el nombre de la organización, el RUC, si es que hubiera, qué tipo de organización son ustedes, si son ONG, si son una empresa grande, si son una MIPYME, ¿no? Datos muy puntuales. En la segunda parte, en la estructura del proyecto, ya profundizamos en lo que es la iniciativa que ustedes están postulando, ¿no? Entonces aquí le vamos a pedir un resumen del proyecto, cuáles son los objetivos principales y secundarios, cuáles son los resultados y el impacto que vienen teniendo hasta la fecha, quiénes son los beneficiarios del proyecto, cuánto ha sido el monto invertido en el proyecto también, ¿no? Entonces aquí ya, digamos, son preguntas del proyecto donde nosotros esperamos que ustedes puedan brindarnos información cuantitativa, ¿ya? Luego, nuestra tercera sección es el alineamiento del proyecto a los ODS. Aquí lo que nosotros esperamos es que ustedes puedan indicarnos cuál es el ODS al cual el proyecto que están postulando está impactando, cuál es la meta también a la que ustedes están aportando y que nos justifiquen por qué han elegido esa meta y ese ODS. Nuestra cuarta sección es la sección de sostenibilidad. Aquí lo que nosotros vamos a preguntarles es cuál es el plan de crecimiento del proyecto a corto y mediano plazo, cuáles son los recursos financieros que ustedes utilizan para hacer autosostenible el proyecto y también cuáles son las alianzas, ¿no? Y cuál ha sido el resultado de estas alianzas que han generado. Y por último, nuestra última sección es la de evidencias y adjuntos. Aquí lo que les pedimos es enviarnos videos, fotos, PDFs, documentos que puedan complementar la postulación y que puedan ayudar también al comité evaluador a tener una mejor idea de qué va el proyecto que ustedes están postulando. Es una imagen del formulario. Igual nosotros a finales de la próxima semana les debemos estar enviando
las preguntas que van a ser parte del formulario este año en Word para que ustedes puedan ir ya armando su postulación con anticipación. Hay un pedido especial que estamos haciendo este año y es este video pitch del proyecto, ¿no? Les vamos a pedir a todos ustedes como postulantes que nos envíen un video de 1 minuto y medio como máximo, donde en resumen nos indiquen qué desafío quieren resolver con el proyecto y cómo lo quieren lograr, a qué ODS están impactando y cuáles son los indicadores de resultado y de impacto hasta la fecha. Aquí hay algunos lineamientos de formato que ya lo pueden ver con su equipo de comunicaciones, pero sí es muy importante que nos envíen el enlace del video a través de YouTube. Esto nos va a ayudar bastante, no solo a que el comité evaluador tenga, digamos, esta presentación del proyecto, sino también en la ceremonia de reconocimiento, pues en el caso ustedes terminen siendo ganadores, se puede usar ese material, ¿no? Aquí hay un ejemplo de un formato, igual si tienen preguntas o dudas sobre ello, podemos verlo luego. Pero estos criterios también los van a encontrar en el formulario para que los tengan presentes. Algunos tips, ya a terminar esta primera parte, algunos tips de postulación. Entonces, lo que les pedimos es que antes de inscribirse puedan revisar toda la documentación que ya existe al reconocimiento. Tenemos nuestro brochure, tenemos nuestras bases, la guía de preguntas que va a ser enviada la próxima semana. Y también tenemos nuestra guía de metas de los ODS para que ustedes puedan ir identificando cuál es la meta, la que están aportando y efectivamente también cuál es el ODS. Nuestro segundo tip es que preparen las respuestas con anticipación, que estas respuestas puedan ser pues objetivas y bastante concisas, ¿no? Sí les pedimos por favor verificar los datos del contacto del punto focal, porque es esta persona la que, como dice aquí, va a recibir las comunicaciones, los correos de, digamos, cuál está siendo el proceso de la evaluación, ¿no? Va a recibir el listado de finalistas, las comunicaciones si es que son ganadores o no. Entonces es muy importante que los datos de contacto de este punto focal estén actualizados. Preferimos y sugerimos que ustedes nos puedan presentar datos cuantitativos cuando les pidamos que evidencien los resultados del proyecto. Esto nos sirve bastante también, no solo a nosotros, sino al comité evaluador y al jurado. Les pedimos también que los enlaces que ustedes compartan, ya sean los videos de YouTube, evidencias, etcétera, tengan la función compartida habilitada, si no, no los vamos a poder descargar. También les pedimos que si ustedes ya tienen su postulación lista, cuando ya nosotros les enviemos el listado de preguntas, puedan revisar y validar su postulación con un tercero, para que ustedes puedan evaluar si efectivamente están logrando transmitir las ideas de forma clara. Y por último, sí les pedimos identificar y seleccionar los indicadores más potentes que tengan, donde de preferencia puedan ser indicadores de impacto. Entonces, hemos terminado esta primera parte. Tenemos 10 minutos para preguntas antes de pasar con Carla Grados. Así que abrimos el chat de preguntas, ahí veo que hay... Sí, tenemos algunas preguntas, Vivi. La primera nos la ha hecho llegar Ignacio Dadrío. Muchas gracias, Ignacio. La pregunta es, ¿los organismos multilaterales pueden aplicar? En este caso, tendríamos que evaluar el tipo de proyecto, financiamiento y tal. Así que, nada, puedes enviarnos ese detalle, Ignacio, y nosotros te respondemos evaluando el caso en concreto. Luego tenemos otra pregunta, voy a ir al chat. Dale. Lady Hernández nos pregunta, si tengo un proyecto que se implementará para octubre, aprox, ¿lo puedo inscribir? La idea, Lady, gracias por tu pregunta, es que el proyecto esté en ejecución y se puedan tener indicadores de resultado. Quizás no de impacto, pero sí de resultado. Entonces, sugeriría que implementes el proyecto, digamos, tenga ya cierto tiempo en ejecución para que pueda postularse y mostrar esos resultados. Luego tenemos otra pregunta de Eddie. Entiendo que para participar es sobre un proyecto, sin embargo, nosotros ya estamos desarrollando las acciones de economía circular en la temática de residuos también. ¿Podría participar? Yo creería que sí, no. Habría sí, que sí. Identificar el tiempo, ahí Vivi me complementas, el tiempo que vienes ejecutando estas acciones, qué resultados concretos estás logrando, cómo se alinea a uno de los objetivos de desarrollo sostenible, así que podrías postularlo también. Vivi, no sé si quieres complementar la respuesta. Mari,
Sí, o sea, si es que es un proyecto que ya está siendo implementado y como tú dices, ya tiene indicadores de resultados, sí, pueden postular. Súper. Luego tenemos otra pregunta de Adriana del Águila. Hola, ¿es necesario que el video esté subido a una cuenta de YouTube de la compañía? Sería súper importante que esté en la cuenta de YouTube, ¿cierto, Vivi? Sí, a ver, aquí el requisito es que el enlace pueda ser enviado a través de YouTube. No es requisito indispensable que sea una cuenta de la compañía o una cuenta personal. Lo que importa aquí es el enlace de YouTube, ¿no? Y que pueda ser público y podamos revisarlo. Súper. Vamos a dejar también nuestros correos para que ustedes puedan escribir todas las dudas o consultas adicionales. Por aquí estoy respondiendo de manera interna en el chat, pasando los correos, pero los vamos a dejar también en el chat para que todos los tengan disponible. Vamos con la siguiente pregunta. Gracias, Adriana. Vamos con la pregunta de Julio. Hola, ¿no pueden aplicar empresas públicas? En este caso, tenemos la categoría de pactos, donde existen alianzas público-privadas que nosotros podemos reconocer durante la ceremonia de premiación. Hemos tenido una alianza con Ciudadanos al Día, usualmente todas las iniciativas públicas se filtran por allí y tenemos con este convenio con Ciudadanos al Día el reconocimiento también de Perú por los ODS a la que destaque en la categoría pactos. Entonces, yo te recomendaría, Julio, te podemos derivar con Ciudadanos al Día para que puedan postular por allí. Gracias por tu pregunta. No sé, Vivi, si quieres complementar con algo adicional. No, súper claro. Súper. Tenemos otra pregunta de Sandra Armas. Buenos días. ¿Cómo sabemos si nuestra organización forma parte de la red de empresas de Perú Sostenible? Nosotras tenemos a la jefa de la red. Podemos hacer la consulta, Sandra. Así que te pasamos el correo o déjanos tu correo y nosotros volvemos contigo para confirmarte si tu organización es parte de la red de empresas de Perú Sostenible. Tenemos otra consulta de Silmer. ¿Universidades pueden participar? Claro que sí. Bienvenidos todos que estén generando algún impacto o respondiendo a una meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pueden participar. Gracias, Silmer, y gracias, Sandra, por sus preguntas. Si es que algo no queda claro, por favor, pueden activar también sus micrófonos y pueden hacer las consultas. Tenemos la siguiente consulta de Nirvando. ¿Cómo pertenecer a la Red de Empresas de Perú Sostenible? Nosotros les vamos a enviar un flyer, digamos, un brochure pequeñito, donde ustedes van a ver todos los pasos para postular y ser parte de la Red de Empresas de Perú Sostenible. Por favor, déjanos tu correo, Nirvardo, para brindarte esta información. Y gracias por tu consulta. Tenemos otra consulta de Sandra Armas. Si somos una fundación empresarial con autonomía, ¿aplicaríamos como una ONG? Habría que evaluar el caso, Sandra. Por favor, te pediría que nos dejes tu correo de contacto para nosotros poder contactar. Igual les vamos a dejar nuestros correos de reconocimiento, el correo de Vivian, el mío, y revisamos esta consulta puntual para ver si efectivamente aplicarías como una ONG. Gracias por la consulta. Luego tenemos consulta de Andrea Valdivieso. ¿Compartirán el video de este taller y PPT? Sí, lo vamos a compartir. Vi, no sé si al final del taller les pasamos a todos los inscritos. Ahí sí nos puedes especificar. Sí, lo que vamos a hacer es, después de cada uno de los talleres, tenemos tres talleres en total en esas 3 semanas. La próxima semana, entre lunes y martes, debemos estarles enviando el material, video y PPT. Algo que me olvidé de comentarles es que, si bien les hemos mostrado cuál va a ser el formulario de postulación, lo que también vamos a incluirles en el material post-sesión son algunos ejemplos de buenas postulaciones para que ustedes tengan una referencia. Digamos, de cuáles fueron las respuestas de nuestros ganadores del año pasado, ¿no? Y puedan, digamos, tomarlo como referencia. Perfecto. Angie nos consulta, si es un proyecto que tiene una alianza con el Estado para que la población beneficiaria pague un monto social, ¿podría ingresar a la categoría de pactos? Sí, podría ingresar a la categoría de pactos. Acá lo importante va a ser definir si postula como parte del reconocimiento de Perú por los ODS o si es que entra y el proyecto es filtrado con Ciudadanos al Día. Entonces, ahí habría que evaluar el tipo de proyecto, Angie, si nos haces llegar ese detalle para nosotros poder brindarte una respuesta.
gracias por tu pregunta. Diana del Pilar nos comenta, por institución podemos postular solamente con un proyecto o varios. ¿Pueden postular por institución con varios proyectos? Sí, pueden, pero van a tener que inscribir cada uno de los proyectos por separado. Ahí les puede brindar mayor detalle. ¿Cierto, Vivi? Todos los proyectos postulan por separado, se llena su propio formulario. Como mencionamos en los requisitos, ustedes pueden postular los proyectos que ustedes deseen. Eso sí, cada uno de los proyectos debe ser completado en un formulario diferente. Y el abono también es por cada proyecto postulado, ¿no? Perfecto. Luego, gracias, Diana, por tu consulta. Tenemos otra pregunta de Diego. Buenos días, tenemos un proyecto con resultados de impacto durante el 2022, tercer trimestre aproximadamente, y el despliegue para el 2023 está por cerrarse, pero no estoy totalmente seguro de que tengamos resultados antes del cierre de las inscripciones. ¿Podría participar? Sí, claro, si tienes indicadores de resultado, perfecto, ¿no? Como estás en proceso de cierre, digamos, el impacto o ciertos indicadores de impacto no los vamos a poder tener, pero puedes postular el proyecto, Diego, que está en ejecución y por cerrar. Así que sí, puedes postular. Gracias por tu consulta. Sandra Armas nos está dejando su correo. Gracias, Sandra. Tomamos nota para poder responder a tu consulta, al igual que Nirvardo. Súper. Gracias a ambos. Paola también nos está escribiendo con su correo, nos detalla su correo y nos pide requisitos para que una empresa privada pueda formar parte de la red de Perú Sostenible. Excelente, Paola. Te vamos a enviar ese detalle para que puedas ver cuál es el proceso e iniciar a sumarte a la red de Perú Sostenible. José Antonio nos deja también su correo. José Antonio, si puedes especificar si necesitas que te enviemos el flyer para ser parte de la red de empresas o si es por alguna consulta puntual de Perú por los ODS, recuerden que les vamos a dejar nuestros correos también para absorber dudas adicionales que ustedes puedan tener respecto de la postulación. A ver, otra pregunta. Tenemos la siguiente pregunta. Voy a leer las tres nuevas preguntas que falten y voy a cerrar allí. Las demás preguntas que no alcancemos a responder ahorita las vamos a responder por correo para no quitar los minutos y el tiempo de la siguiente ponencia de Carla, por favor. Buenos días, estimado. Según lo solicitado por Nirvardo sobre cómo pertenecer a la red de empresas de Perú Sostenible, le adjunto nuestros correos para ver si nosotros también podemos participar. Excelente, les vamos a brindar la respuesta. Muchísimas gracias por dejarnos tu correo. Alexandra nos pregunta, ¿hay algún costo para ser parte de la red de empresas de Perú Sostenible? Sí, en el detalle del flyer les vamos a dejar toda la información para que ustedes puedan iniciar con ese proceso y sumarse a la red de empresas de Perú Sostenible. Ahí les vamos a brindar el detalle y vamos a hacer seguimiento a sus dudas o consultas. Gracias por su pregunta, por tu pregunta, Alexandra. Sara nos consulta, también me encuentro interesada en formar parte de la red de Perú Sostenible, súper. Entonces, con los correos que ustedes nos están dejando, a todos los interesados en formar parte de la red de Perú Sostenible, les vamos a dejar el detalle para que puedan postular. Cierro con la pregunta de Jerez Saavedra. Si una organización postula más de una categoría, ¿también puede ganar más de una categoría? Cuéntanos, Vivi. Sí, si es posible. Aquí lo que, digamos, lo que importa, ¿no? Es, digamos, el impacto del proyecto en el ODS. Y si efectivamente su organización ha postulado dos iniciativas, ¿no? A una categoría, cada uno a una categoría diferente, y tiene buenos resultados, buen feedback del comité evaluador y jurado, sí, pueden ganar más de uno. Es posible y ha pasado antes también. Excelente. Yo les agradezco a todos los que nos están enviando sus consultas al chat y de manera directa, pero les voy a pedir que cerremos aquí para poder dar pase a nuestro siguiente segmento de la capacitación de hoy con Carla, presentarla y dejarlos con ella. Vamos a enviar todas las respuestas junto con la información adicional que nos ha comentado Vivi, así que no se preocupen y vamos a entrar al siguiente segmento de este primer taller, que es cómo reportar indicadores de resultado de impacto de su proyecto. Y quiero presentar a Carla, que ya está conectada con nosotros. Carla es
asociada senior en 60 Decibels. Ella es exdirectora ejecutiva de UNAN, la plataforma peruana de empresas sociales, y directora de innovación social de Perú Sostenible. Carla tiene mucha experiencia en consultoría, en finanzas sostenibles, con la OCDE, con BI y el IDB. Es cofundadora de Lucha Startup Studio, ProAP y Cana. Ella es una apasionada por los negocios impulsados por el impacto y las políticas que los habilitan. Carla, es un gusto para nosotros tenerte en este taller. Muchísimas gracias por tu tiempo y te doy pase para que puedas iniciar. Listo, buenísimo. Muchísimas gracias, Melissa y Vivi, por esa primera presentación. La verdad que para mí siempre es un gusto ver todos los nuevos proyectos que se están sacando adelante y POTS o este premio es realmente espectacular para poder identificarlos, ¿no? O sea, antes de, o más allá de ganar o no ganar, o ser reconocido o no ser reconocido, para mí ya es un gran reconocimiento que se puedan ver todos los proyectos que se están manejando de manera activa en todo el Perú. Así que felicitaciones por eso y también a los que están escuchando. Bueno, usualmente medición de impacto es un tema que puede ser un poco aburrido para algunas personas porque se va a lo cuantitativo y a lo cualitativo en algunos casos también, pero la verdad que para mí es lo más importante porque no sabemos lo que estamos haciendo si no lo estamos midiendo y no sabemos qué también lo estamos haciendo si es que no lo hacemos de manera recurrente. Entonces, yo ahora estoy trabajando un poco lejos de Perú, lamentablemente. Espero que dentro de poco de vuelta en Perú. Pero estoy trabajando en una empresa global de medición de impacto, específicamente, que se llama 60 decibeles. Porque 60 decibeles es el volumen promedio de la conversación humana. Y el objetivo de, bueno, 60 decibeles es que la medición de impacto esté enfocada en la voz de las personas, de los beneficiarios, de los usuarios, de este impacto final que muchos proyectos sociales buscan lograr. Voy a compartir mi pantalla y voy a ir por esta presentación de indicadores de resultados e indicadores de impacto. No sé si voy a poder ver los comentarios en el mismo momento, pero al final tenemos un espacio para preguntas. Así que denme un segundo para compartir mi pantalla y para que me confirmen que están viendo lo que quiero que estén viendo. ¿Están viendo mi pantalla? Solo para confirmar. Y voy a ir a slideshow. Perfecto. ¿Están viendo indicadores, indicadores de resultados? ¿Sí? Buenísimo. Sí. Ok, empecemos entonces. Hay esta conversación en el mundo de desarrollo entre qué es resultados y qué es impacto. En inglés le decimos outputs y outcomes. Y la verdad es que es súper importante entender la diferencia porque hay veces que nos quedamos únicamente en indicadores de resultados. No está mal quedarse en indicadores de resultados. Usualmente la mayoría solo podemos quedarnos en indicadores de resultados porque es difícil llegar a indicadores de impacto. Estamos intentando que sea cada vez menos difícil, pero es importante justamente poder entender la diferencia entre uno y el otro. Indicadores de resultados, puntualmente, es qué es lo que está sucediendo con las actividades del proyecto. Y vamos a poner un ejemplo. Yo doy educación a jóvenes en ciertas zonas del Perú. Mi indicador de resultado es cuántos jóvenes tienen acceso a esos espacios de capacitación que yo doy. Entonces, pongamos que 50 jóvenes están accediendo a esos proyectos de capacitación. Eso no significa que el proyecto de capacitación esté realmente mejorando la calidad de educación, esté brindando una educación de calidad o esté ayudando a que ese joven pueda aprender más. Simplemente estoy diciendo que estoy dando acceso a esos proyectos de capacitación. Lo ideal es que luego podamos ver la manera de evaluar si es que realmente ese joven ha podido aprender mejor, su comprensión lectora ha incrementado, se siente cómodo o cómoda con ese proceso de aprendizaje y otros indicadores que podemos considerar. Esta siguiente etapa de medición usualmente es la que se relaciona con el gran objetivo de ese proyecto, ¿no? Que podría ser mejorar la calidad educativa de los jóvenes en cierta región del Perú. Y usualmente también es la más difícil de medir, porque puede implicar desde entrevistas, encuestas, grupos de control, procesos estadísticos, entre otros, que hace que esto sea costoso, que implique mayor recurso y por lo tanto se suela no hacer. Hay bastantes fondos a nivel global que
ayudan a medir el impacto de ciertas iniciativas, pero es importante ser conscientes de que hay que intentar medir. Por eso es que cuando escuchaba alguno de los comentarios o preguntas de qué pasa si todavía no tengo indicadores de impacto, no pasa nada, la verdad, la mayoría de los proyectos no tienen indicadores de impacto todavía. Una de las cosas que de hecho estoy haciendo yo ahora es ver cómo facilitar la medición de impacto y hacerla súper accesible y sencilla, pero la verdad es importante tenerlo identificado y tenerlo mapeado. Y ahora, en realidad lo que voy a hacer es ir por una serie de ejemplos para ver cómo diferenciar indicadores de resultados de indicadores de impacto. Lo primero es con un proyecto que, de hecho, ganó esta iniciativa, o este premio, o este reconocimiento Perú por los ODS, el año pasado, si no me equivoco, ahí, corrígeme Vivi o Meli. Sí, fue el año pasado, Carla. El año pasado. Y lo que quiero demostrarles es cómo se relaciona el objetivo del proyecto con los indicadores de resultados e indicadores de impacto que ellos dieron. Entonces, el objetivo era incrementar la detección oportuna de casos de tuberculosis a través de una estrategia de búsqueda activa en comunidades afectadas y vulnerables que contribuya a disminuir la mortalidad e incidencia de tuberculosis. Entonces, acá era la categoría personas, el ODS primario era salud y bienestar, pero me quiero centrar en el objetivo en sí. Lo primero que dicen es, queremos incrementar la detección oportuna de casos de tuberculosis. Que yo incremente la detección oportuna no significa necesariamente que yo ayude o contribuya a reducir la mortalidad, pero definitivamente incrementa la probabilidad de que eso ocurra. Ese incrementar la detección oportuna, los resultados serían mis indicadores de resultados. Que yo logre contribuir de alguna manera, ya sea indirecta o eventualmente directa, a disminuir la mortalidad e incidencia de tuberculosis, serían mis indicadores de impacto. Y lo que está resaltado en lila, una estrategia de búsqueda activa en comunidades afectadas y vulnerables, esas son las actividades. Yo tengo que tener una estrategia de búsqueda activa en estas comunidades afectadas y vulnerables. La actividad que yo genero me va a ayudar a producir indicadores de resultados que eventualmente espero que se traduzcan a indicadores de impacto. Ese es más o menos el camino. ¿Qué fue lo que presentó esta iniciativa? Tenemos acá los indicadores de resultados y los indicadores de impacto. Indicadores de resultados nos dicen, hemos realizado este número de radiografías, hemos hecho este número de pruebas moleculares y hemos tenido este número de personas diagnosticadas con tuberculosis. Claramente son muy buenos indicadores de resultados. Ya de por sí, de que tengan mapeados qué indicadores están midiendo y que tengan la información para medirlo, es espectacular. La verdad es una de las razones por las cuales yo creo que este proyecto fue reconocido el año pasado. La mayoría de proyectos se quedan en este nivel, o yo diría que inclusive no tienen los números, sino que tienen los indicadores al menos ya identificados, pero esto ya es una gran forma de medir indicadores de resultados. Pero el hecho que yo haya realizado una radiografía, o inclusive que haya diagnosticado a alguien con tuberculosis, no significa que estoy contribuyendo a disminuir la mortalidad e incidencia de tuberculosis. Significa que ya estoy incrementando la detección oportuna. Claramente esto me lleva mucho más cerca a poder contribuir a disminuir la mortalidad. El siguiente nivel, en este caso, indicador de impacto, es casos fueron, o número de casos que fueron detectados antes de la aparición de síntomas. 20%. ¿Por qué esto es importante? Porque ya de por sí, al detectarlo antes de que aparezcan los síntomas, puedes tratarlo antes y puedes ayudar a disminuir la mortalidad. Luego lo que tendríamos que ver es cuántos de estos casos están avanzando a tratamiento, que tal vez es un dato que en ese momento no tenían, tal vez es un dato que en ese momento estaban construyendo, pero es un dato que luego se tiene que empezar a trabajar. Y que en el caso de ese proyecto tiene todo el potencial y toda la información para empezar a manejar. Pero ahí está la diferencia entre un indicador de resultado y un indicador de impacto. Es súper importante contar con indicadores de resultados, más allá de empezar a trabajar en indicadores de impacto, lo que en inglés se llama parálisis análisis, que es, ay, no tengo indicadores de impacto, tengo que empezar a diseñar mis indicadores de impacto. No pasa nada si no tienen diseñados los indicadores de impacto, porque si no tenemos indicadores de resultados, ni siquiera podemos avanzar a la siguiente etapa. Es súper importante enfocarse en tener buenos indicadores de resultados y al menos demostrar que se está trabajando en contar con indicadores de impacto. Pero este es un ejemplo a nivel de un proyecto reconocido el año pasado
quiero llevarlos a un proyecto que a mí particularmente me encanta, que estoy absolutamente segura que muchos acá ya conocen, porque es una de nuestras banderas, diría, nacionales de empresas sociales más reconocidas a nivel global, y que tiene que ver con mujeres y codificación. Puede que ya sepan de qué estoy hablando, pero estoy hablando de laboratoria. Bueno, no era la siguiente slide. No importa. Voy a terminar de darles alguna explicación entre resultados e impacto. Creo que ya la di toda, pero como decía, en el caso de resultados, en inglés le decimos output. En el caso de impacto, decimos outcome. El resultado es un indicador de actividad. Incrementa la probabilidad de impacto, pero no la asegura. Eso sí no lo mencioné, es de corto o mediano plazo. Y esto es muy importante, definitivamente, se puede modificar en caso se determine que no genera impacto. Voy a retroceder rápidamente acá y puedo decir, por ejemplo, ¿no? Si veo que mi objetivo final es contribuir a la disminución de mortalidad y que el camino para llegar a contribuir a la disminución de mortalidad e incidencia de tuberculosis tal vez no son radiografías, tal vez hay otro camino para llegar a ese objetivo final, puedo iterar y buscar y llegar a ese objetivo final de una manera distinta. El indicador de resultado me permite, de alguna manera, ver si es que lo estoy logrando o no. ¿Por qué? Si acá el número de radiografías realizadas está aumentando, pero veo por alguna razón que no he encontrado número de radiografías anormales, puede que haya un problema en el sistema de radiografías. Tal vez estoy dándome cuenta de que si hay casos de tuberculosis, pero no los estoy detectando a través de mi proceso, tengo que cambiar el proceso de detección. Pero la única forma de ver eso es si tengo el indicador de resultado en ese momento. Por eso es que es importante enfocarse en que puedo modificar esos indicadores de resultados. En el caso de impacto, esos indicadores son los que generan adicionalidad. Este es un término que utilizamos en impacto, en medición de impacto, en la calidad de vida del usuario o del beneficiario. Básicamente significa que estoy generando algo adicional a lo que actualmente ya tiene. En el caso de pacientes con tuberculosis, estoy generando una forma de prevenir o de mejorar el tratamiento que actualmente tiene, o inclusive darle tratamiento. Por ahí no tenía tratamiento antes, porque ni siquiera sabía que tenía la enfermedad. Está enfocado al objetivo, o relacionado al objetivo final de la intervención, es de mediano a largo plazo, y tiene medición cuantitativa y cualitativa. Les he enseñado en el caso anterior medición cuantitativa, pero cualitativa en este caso sería cómo te sientes con el tratamiento al que estás ingresando, cómo te sientes con la información que tienes ahora sobre tu estado con esta enfermedad, y ver si es que también la experiencia es positiva para el beneficiario. No queremos tener o dar una experiencia que no es positiva tampoco, ¿no? Entonces es importante tener estos indicadores cualitativos al mismo tiempo, que usualmente se sacan con encuestas o entrevistas. Y ahora sí. Ahora sí, pasando a laboratoria, quiero llevarlas y llevarlos a un proceso de entendimiento del problema que ha identificado la laboratoria y cómo está, qué actividades está realizando para resolver ese problema y cómo lo está midiendo. Entonces, empecemos con qué problema resolvemos, y esta información la pueden encontrar en el reporte de impacto del 2021, así que si están interesados o interesadas en ir más a profundidad, por favor, pueden acceder a esto por internet. Bueno, el problema que ponen es: trabajamos para revertir las desigualdades que enfrentan las mujeres para acceder a empleos de calidad en la creciente economía digital de América Latina. Hay que romper esto en partes. Trabajamos para revertir las desigualdades que enfrentan mujeres, entonces estamos hablando de mujeres y desigualdades que enfrentan mujeres, para acceder a empleos de calidad, no estamos hablando solo de acceder a empleos, sino empleos de calidad, en la economía digital en América Latina. Hay varios objetivos finales que podemos encontrar acá, pero si lo podemos resumir, estamos hablando de cómo damos acceso a empleo de calidad digital en América Latina a mujeres. Ese es como el objetivo general y grande de laboratoria. Y en este caso, le pongo un recuadro morado, por si se acuerdan, con ese recuadro morado hablaba de impacto. El objetivo final está relacionado a indicadores de impacto, y por lo tanto vamos a ver indicadores que van a medir cómo se está logrando este objetivo final en las siguientes slides o diapositivas.
¿Qué oportunidad buscamos? Y acá vamos a entrar un poco más a resultados. La economía digital está creciendo en América Latina, pero para progresar de forma escalable y transformar nuestras economías en unas que estén basadas en la resiliencia y el conocimiento, se necesita talento femenino. Talento femenino. Acá no estamos hablando de talento femenino. Acá ya empezamos a hablar de qué necesitamos para que esto se logre. Y por lo tanto, talento femenino es lo que va a estar relacionado a nuestros indicadores de resultados. Y la solución, van a ver que está directamente relacionada, esa actividad que se va a producir está directamente relacionada al indicador de resultado o este objetivo de resultados. La solución es, por lo tanto, proporcionamos un bootcamp de inmersión en competencias técnicas y habilidades para la vida dirigido a mujeres que no han tenido acceso a oportunidades de calidad. Las conectamos con empleos en tecnología e impulsamos una poderosa comunidad de egresadas en la que se apoyan mutuamente en su crecimiento como futuras líderes del sector tecnológico. Esta solución, en concreto, lo que está diciendo es vamos a dar acceso a una capacitación, un proceso, un bootcamp que va a dar darle acceso a talento o a skills, mejor dicho, que van a lograr que estas mujeres sean más talentosas en temas digitales o que las haga más atractivas para empleos en tecnología. Y por lo tanto está directamente relacionada a generar talento femenino. Si ahora reorganizamos esto en un proceso que vaya de qué buscamos, qué oportunidad estamos buscando, la solución que está generando y por lo tanto qué problema resolvemos, y estamos hablando de ir de indicadores de resultados a indicadores de impacto. Les estoy dando este formato porque se asimila mucho a una herramienta que se llama teoría del cambio, que laboratorio de hecho trabaja con teoría del cambio. No la he introducido ahora porque no es necesario introducirla. Si a alguien le interesa saber más sobre teoría del cambio, voy a agregar al final un link o le voy a enseñar de hecho una página web que para mí es una de las mejores cuando habla de teoría del cambio. Pero como dice el nombre, lo que estamos hablando es cómo llego desde lo que estoy buscando generar hasta el problema que estoy buscando resolver. Y es una teoría de un proceso de cambio, porque tengo que ir viendo si esa actividad funciona para lograr ese cambio. ¿Y cómo voy a saber si funciona? Con los indicadores de resultados y luego los indicadores de impacto. Empecemos viendo qué información nos da la laboratoria a nivel de resultados. 8.403 mujeres postularon a nuestro bootcamp. Esto demuestra que el bootcamp es atractivo. 597 mujeres se graduaron como programadoras web y diseñadoras de experiencia de usuario. Esto demuestra que hay un grupo de mujeres que ha logrado pasar por este proceso de generación de talento y que se ha graduado exitosamente de este proceso. Pero diría aún más importante es que este es un proceso que ha sido positivo para ellas. Más allá de si es que están logrando este impacto final que estamos buscando, 99% de las estudiantes están satisfechas con la experiencia del bootcamp. Esto es súper importante, porque muchos de los proyectos sociales, con la mejor intención del mundo, generan un proceso de capacitación, o acceso a salud, o acceso a un sistema que les permita mejorar sus finanzas o sus créditos. Pero no sabemos si esta experiencia está siendo positiva para las personas. Más allá de si está logrando el impacto final, más allá de si ese crédito realmente está permitiendo que pueda tener un negocio, un mejor negocio, que sus hijos puedan, hijas puedan ir a una mejor escuela, no sé. La experiencia de sacar ese crédito, la experiencia de pasar por ese proceso de capacitación, tiene que ser positiva. Tiene que ser una experiencia positiva. Y si no lo está haciendo, tenemos que ver cómo mejorarla. Porque mientras más positiva sea, mejor va a ser la relación de ese usuario o ese beneficiario con ese proyecto, con esa iniciativa. Y por lo tanto, la comprensión de lo que se está enseñando, se está transfiriendo, va a ser mejor. Y va a ser más recíproca. Porque si es que hay algo que por ahí yo no estoy entendiendo bien, te voy a comentar qué es eso y tú vas a mejorar ese proceso también para mí. Y todo va a ser de alguna manera mejor. Es muy importante que los indicadores de resultados, en la medida de lo posible, tengan un espacio cualitativo para entender qué tan bien está haciendo ese proceso, esa actividad. En el caso de las radiografías para tuberculosis, podría haber una encuesta, por ejemplo, de cómo es el proceso de la radiografía, si es positivo, ¿no? Puede que para muchos sea la primera vez que fue una radiografía y me asuste y por lo tanto no quiera regresar,
no lo sé, me estoy inventando. No es que sea un requisito para, para esta premiación o este reconocimiento que tengan un indicador de resultados cualitativo. Simplemente estoy mencionando de que es algo importante y relevante y podrían considerar. Y pasamos ahora a los indicadores de impacto, en este caso. 270 empresas contrataron a egresadas de laboratorio. ¿Qué está diciendo esto? Que hay empleos, todavía no sabemos si de calidad, pero que hay empleos o empresas que están generando empleos o que están logrando colocar a estas mujeres que ahora tienen talentos digitales en trabajos que pueden ser positivos para ellas. Estamos logrando generar empleo en el espacio digital. ¿Qué era lo que se estaba buscando como objetivo final? Era empezar a poder revertir las desigualdades para acceder a empleos, en este caso, en la economía digital en América Latina. Esto ya está respondiendo a ese objetivo final. En este caso, ya estamos yendo un poco más al empleo de calidad. Únicamente no solo tienen acceso a un empleo, sino es un empleo que está casi que triplicando su salario. Ahí estamos viendo de que definitivamente hay un aspecto de calidad acá, porque no es que, sí tengo trabajo como programadora, pero la verdad es que estoy inclusive ganando menos de lo que ganaba antes, o le estoy pasando mal, estoy trabajando muchas horas, ¿no? Ya de por sí están casi que triplicando sus ingresos. Y ahí hay un ejemplo de cómo se están revirtiendo esas desigualdades. Laboratoria, claro, tiene otros indicadores de impacto que están más enfocados en la calidad del empleo desde la percepción de la egresada de laboratoria, pero quería darles un ejemplo de qué son indicadores de resultados, en este caso, indicadores de impacto. El indicador de impacto no tiene que ser complejo tampoco. O sea, acá con ver el nivel de contratación ya tenemos un indicador de impacto, pero un indicador de impacto más profundo es ir al espacio de calidad, ¿no? Y al espacio cualitativo, la información que se saca a través de entrevistas y encuestas. Que idealmente la forma más académica de hacerlo es grupos de control y otros procesos estadísticos. No son necesarios, la verdad. De hecho, en lo que yo trabajo ahora es intentar demostrar que, si bien en el mundo académico es importante llevar esos procesos de grupos de control o formas más estadísticamente significativas o representativas de medir el impacto, esto es poco accesible para la gran mayoría de iniciativas sociales, ya sea público-privadas o público-privadas, y no solo eso, sino que son procesos que toman muchísimo tiempo. Y al momento de ya contar con los resultados, muchas veces el contexto ya cambió. Y por lo tanto, los descubrimientos no son tan accionables. Por eso es que mi sugerencia siempre es al menos intentar trabajar con una encuesta que permita ver a nivel cualitativo cuál es la experiencia final que está teniendo ese usuario o ese beneficiario. Entonces, esto es el proceso de medición de resultados a medición de impacto. Estoy viendo el tiempo, ¿estamos bien? Y ahora, ¿qué indicadores utilizar? A mí una de las preguntas que siempre, cuando estaba en Kunan, ahora mucho más también, es, tengo cierto nivel de entendimiento de, claro, los resultados que estoy generando, porque básicamente estoy midiendo las actividades que estoy teniendo, pero ¿cómo sé qué medir a nivel de impacto? ¿No? De ese impacto final. ¿Cómo sé cómo medir ese cambio en calidad? Hay distintas formas. Vamos a ir por alguna de ellas, pero la verdad es que hay muchos recursos a los que pueden acceder gratuitos en línea, y les voy a enseñar algunos al final también. En indicadores de resultados, de nuevo, están directamente relacionados a la actividad que están generando, cualquiera que sea esa actividad. Ahora podemos, si quieren, en un momento de preguntas al final, me dicen el proyecto que tienen y yo les puedo decir el indicador de resultado. Es una forma de medir la gestión del proyecto. Y de nuevo, les sugiero considerar la experiencia del usuario o del beneficiario, como lo ha hecho Laboratoria con qué tan satisfecho estás con este proceso. Cuando pasamos a impacto o outcome, como le decimos en inglés, estamos viendo, entre otras cosas, buscar medir el cambio en la calidad de vida que estás esperando generar. Cambio en salud, cambio en educación, cambio en empleabilidad, cambio en la percepción general que tiene el usuario beneficiario de la iniciativa. Entonces, para medir cambios en calidad de vida, puedes tener esos procesos que decía de grupo de control o puedes tener otros procesos. En el caso de laboratoria, está midiendo empleabilidad,
y empleabilidad de calidad. En el caso del proyecto de tuberculosis, está midiendo, en este caso, prevención temprana, detección temprana y idealmente tratamiento, pero puede variar según los proyectos. Y ahora, de nuevo, les voy a enseñar un repositorio de indicadores que pueden utilizar. Pero mi recomendación, y algo que en lo que yo estoy trabajando mucho últimamente, es este proceso de Lean Data, que se trabaja desde 60 decibeles, que hay ciertos indicadores, 5 indicadores en realidad, que son, yo diría, los indicadores principales para ver cambios a nivel de impacto, que están relacionados justamente con calidad de vida, con acceso. Ahora voy a llegar a ellos, pero es una forma sencilla de empezar a medir impacto, que les voy a enseñar. ¿Cómo medirlos? En resultados son principalmente cuantitativos, sería ideal llegar a lo cualitativo, pero no es necesario. En impacto son cuantitativos y cualitativos. Y acá es donde quería llegar, voy a salir de la presentación y enseñarles algunas páginas de internet, pero antes de eso les quería comentar, ¿no? La teoría del cambio es una muy buena herramienta para poder estar bastante estructurados en cuáles son los indicadores de impacto, los indicadores de resultados. El Impact Management Project es una iniciativa a nivel global que desde el 2015 o 2016, no me acuerdo muy bien, intentó, más que intentó, en realidad logró conversar con las principales plataformas que estaban generando estándares o marcos de impacto, desde Naciones Unidas con los ODS hasta muchos otros, y logró llegar a estos 5 niveles de impacto, de donde salen estos 5, de alguna manera, indicadores que yo les menciono con los que estoy trabajando ahora, que son más sencillos de medir que un indicador de impacto de mayor profundidad, pero es una buena forma por donde empezar. El IBIS del GIN, el GIN es el Global Impact Investing Network, es la red global de inversión de impacto, y el IBIS es su base de datos de indicadores, es abierta y pública y ahora se las voy a enseñar. Y bueno, en fin, otros recursos a los que pueden acceder, y no sé si es que esta presentación se las va a compartir luego el equipo, pero pueden apuntar estos 5 puntos y los pueden buscar en internet y van a tener acceso gratuito a todos. Los Lean Data Core Impact Insights son estos 5 indicadores que nacen del Impact Management Project, que ahora se los voy a enseñar. Vamos a salir un ratito del formato de presentación y primero los quiero llevar a la teoría del cambio. Estoy segura que muchísimos de ustedes ya la conocen, pero esta es mi favorita, mi plataforma favorita para teoría del cambio. Nesta es la Organización de Innovación Social del Reino Unido. La tienen en versión en español, no tuve tiempo para encontrarla, pero básicamente la forma en que empieza es cuál es el problema que quieres resolver, para quién lo quieres resolver, porque no lo vas a resolver para todo el mundo, cuál es tu punto de entrada para llegar a esta audiencia, cuáles son los pasos que estás o qué actividades estás tomando para poder de alguna manera resolver este problema y cuál es la actividad que tú puedes medir sobre lo que estás haciendo. Y tienes distintos niveles. La idea es que tú puedas empezar con indicadores de resultados y luego pases a indicadores de impacto, que son cuál es ese nivel, ese siguiente nivel de beneficios que estás generando y cuál es el cambio a largo plazo que buscas cambiar, que buscas lograr. Hay muchos ejemplos de esta teoría del cambio. Si ustedes ponen Theory of Change o Teoría del Cambio Nesta, hay todo un toolkit y ejemplos de cómo hacerlo, entonces si les interesa tienen eso. Este es el Impact Management Project, ahora se llama Impact Frontiers, pero si buscan Impact Management Project lo van a encontrar. Y esas son las 5 dimensiones del impacto que les comentaba, que están divididas en what, who, how much, entonces qué, quiénes, cuánto, qué es la contribución y el riesgo. Acá se los explican mucho más a detalle y de alguna manera te ayuda ya a definir indicadores de impacto que son aplicables a absolutamente cualquier proyecto. Entonces empiezas con el what o qué es lo que estás buscando lograr y te da una descripción de algunos indicadores, el who, a quiénes estás buscando llegar. Acá alguno de los indicadores es qué nivel de acceso tienen estas personas y también hay ejemplos ahí. How much es cuánto impacto estás generando, entonces
¿Cuánto dura tu capacitación a comparación de otras capacitaciones? ¿Qué tan a profundidad va esa capacitación a comparación de otras capacitaciones? No solo te doy acceso a capacitación, sino vas un poco más allá. ¿Cuánto estás contribuyendo? Eso es un poco más complejo y no, si quieren entrar a detalle pueden revisarlo ahí. Y el riesgo está muy relacionado a los desafíos que tienen esas personas con la solución que les estás brindando. Si tienen un alto nivel de desafíos, entonces claramente no es una solución para ellos. Y una forma fácil de medir esto es preguntándoles literalmente cuánto, o sea, ¿sientes que tienes desafíos con lo que yo te estoy ofreciendo? Pongamos el caso de laboratorio. ¿Sientes que tienes desafíos en la capacitación o el bootcamp? Y si te digo sí, siento que tengo muchísimos desafíos, y luego te pregunto, ok, ¿qué desafíos? Y me dices, la verdad es que me cuesta mucho llegar al bootcamp por temas de transporte. Entonces casi siempre estoy faltando a las capacitaciones o al bootcamp. Entonces claramente veo que antes siquiera de buscar un empleo de calidad, tengo que solucionar el tema de transporte o ver cómo llevar este bootcamp de manera digital a su casa, ¿no? Entonces, nuevamente, esos son indicadores de impacto porque te permiten ir más allá de contar a cuántas personas estás llegando, sino es cómo estoy llegando a estas personas. Y finalmente, este a mí me encanta, que es un catálogo espectacular de indicadores. Les recomiendo usar este catálogo recién cuando tengan ya sus indicadores de resultados algo establecidos. Y esos indicadores de resultados claramente están relacionados a las actividades que están generando. Pero la forma en que funciona es, buscan Iris Jean en Google y van a llegar directamente a esta página. Pues, por ejemplo, que ustedes tienen un proyecto de educación. O si no quieren escoger educación y solo quieren escoger la ODS o el ODS, bajan a SDGs y escogen el ODS que quieren. Entonces, en este caso, Quality Education. Y va a ir dándoles opciones de indicadores. Pero la idea es reducirlo al punto que me dé solo los que están directamente relacionados a mi proyecto. Entonces, pongamos que quiero educación y acá pongo temas de energía, entonces educación en energía, y voy a ir reduciendo y reduciendo indicadores. Entro a un indicador que es Total Personnel Connectivity Devices, y acá es, lo malo es que es en inglés. Una de las cosas que tienen que trabajar es en traducir otros idiomas, pero básicamente lo que te da es, en este caso, el indicador es el total del personal que está conectado a un smartphone, por ejemplo, ¿no? Y te da ejemplos de cómo usarlo. Y claro, en este caso te dice que ese indicador es relevante para educación y energía porque yo estoy conectado a un aparato que obviamente necesita de energía y que me permite acceder a mayor educación, pongamos, ¿no? Entonces, también depende el enfoque que le das al indicador. Por eso digo que te puede marear más si es que no tienes tus indicadores de resultados ya establecidos, pero si ya los tienes, es un gran lugar para empezar a buscar indicadores que podrían ser de impacto. Mi recomendación es empezar con 5 sencillos que están en el Impact Management Project, esas 5 Dimensions of Impact, pero acá se pueden poner a jugar y empezar a ver algunos indicadores que se usan a nivel global. Sí, diría eso es a nivel de indicadores de impacto y de resultados. He corrido por varios puntos y varios recursos, pero espero que haya sido útil y espero que al menos se lleven esa diferencia entre un indicador de resultado, que es muy importante, y un indicador de impacto, que es inclusive más importante, pero no lo necesito tener ahora si todavía no tengo mis indicadores de resultados. Carla, muchísimas gracias. De verdad que las herramientas, un éxito total. Vamos a compartir el video y quizás sería bueno que podamos compartir también estos links de las herramientas para que todos los puedan usar y plantear sus indicadores de resultado. Tenemos una pregunta, Carla, que es, ¿cuál es la diferencia entre indicadores de resultado, producto y proceso? Que nos la hace Juan. Gracias por la pregunta, Juan. Sí, gracias, Juan. A ver, en este caso hay varios mundos que confluyen cuando hablamos de medición de impacto. Cuando dices producto, proceso, yo incluiría ahí, o sea, saquemos un ratito el indicador de resultado, y usualmente cuando hablamos, y voy a meterme a otro tema, algo distinto acá,
usualmente cuando hablamos de procesos de innovación y transformación, siempre hablamos de primero producto, luego proceso y luego sistema. Y a lo que me refiero con esto es, cuando tú creas un producto, tú no sabes si ese producto todavía va a cambiar un proceso, va a cambiar la forma en que la gente... Vamos a poner un ejemplo para hacerlo más fácil. Vamos a hablar de Uber. Claro, de todas estas aplicaciones, estos aplicativos para taxis. Cuando se crea el aplicativo, donde yo puedo encontrar a cualquier taxi en mi celular, y del otro lado hay personas que no necesariamente han hecho taxi, pero tienen un auto y quieren ofrecer servicio de taxi, cuando yo creé ese aplicativo, yo no sé si es que las personas lo iban a usar. Y si lo usaban, si iban a tener una buena experiencia, si iba a ser positivo, y si iba a cambiar los procesos de transporte. Pero creé el aplicativo. Y la forma en que yo empiezo a medir los resultados de ese aplicativo, de ese producto, es cuántas personas se están registrando, pongamos. El siguiente nivel, que sería proceso, es este producto no solo está siendo utilizado, sino que realmente está modificando la forma en la que las personas se transportan. Ahora se transportan muchísimo más utilizando este aplicativo. Y si yo lo llevo a un siguiente nivel, que es sistema, es estoy cambiando el sistema de transporte. Estoy haciéndolo ahora bastante digital y estoy generando acceso. También estoy generando un montón de externalidades negativas en el proceso que tengo que medir, al igual que positivas. Pero, ¿por qué te menciono esto? Porque cuando hablamos de producto y proceso, usualmente nos referimos a procesos de transformación o de innovación. Cuando hablamos de resultados e impacto en el mundo de desarrollo, últimamente nos referimos a el producto, más que el producto, el resultado puntual de una actividad versus el cambio en la calidad de vida de esa actividad. El cambio de la calidad de vida que esa actividad genera en el beneficiario final. Lo otro que puedes incluir ahí son indicadores de gestión, que en este caso vendría antes del indicador de resultado. Entonces, si yo tengo, y vamos de nuevo al caso del laboratorio, si yo tengo un bootcamp para mujeres, ¿qué indicador de gestión puedo tener ahí antes de un indicador de resultado? Es cómo estoy diseñando ese bootcamp, cuántas personas estoy involucrando en el diseño de ese bootcamp, qué contenido estoy involucrando en el diseño de ese bootcamp, qué contenido voy a ofrecer luego en ese bootcamp, cómo voy a ofrecer ese bootcamp, en qué plataformas, digital, presencial, híbrida. Entonces, ahí tengo indicadores de gestión de ese bootcamp. ¿Qué resultados me va a dar ese bootcamp? Bueno, tantas personas que han sido capacitadas o han accedido a ese bootcamp. ¿Qué indicadores de impacto me va a dar ese bootcamp? Tantas personas han recibido educación de calidad, empleo de calidad, o han accedido a empleo de calidad. Entonces, ahí podríamos tener indicador de gestión, indicador de impacto, de resultado, indicador de impacto. Pero también lo puedo llevar al espacio de transformación. Entonces, solo quería dar esa clarificación porque muchos mundos confluyen de nuevo cuando hablamos de indicadores de resultados y de impacto. Espero que haya sido positivo. Sí, si hay otra, o sea, si se necesita alguna réplica para esclarecer un poquito más, pueden activar el micrófono y comentar, pero si no, si quedó claro, paso a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, ¿es posible que el proyecto no pueda reportar indicador de impacto por la complejidad de su medición? ¿O se puede hablar de algún indicador de impacto intermedio? Definitivamente, 100%. Repito lo que dije al inicio, lo más importante es contar con indicadores de resultados. Eso es lo más importante. Si no se tiene indicador de impacto, realmente no es un problema ahorita. Indicador de impacto intermedio es muy positivo. Para mí, el ejemplo que di de laboratoria con generar empleo, todavía no se sabía si empleo de calidad, ese es un indicador de impacto intermedio. Y está más que bienvenido. La otra sugerencia que doy siempre para una forma de medir impacto, no conozco el proyecto, y hay muchos proyectos que tienen impactos muy complejos y difíciles de medir, pero algo que siempre sirve es, no para ahora, pero para que lo tomen en consideración para más adelante, es una encuesta que puedes realizar una vez al año a las personas que son parte de ese proyecto, si es que es con personas, y que en esa encuesta le preguntes
si el proceso por el que están pasando, ese servicio o producto al que están accediendo, está mejorando, es cómo está cambiando su calidad de vida. Es muy abierta, pero vas a encontrar respuestas espectaculares que luego puedes codificar en ciertos temas y darte cuenta qué tipo de impacto está generando en esas personas. Si les puedo dar un tip, lo que les diría es, siempre hagan dos preguntas. Es la primera, ¿cómo está cambiando tu calidad de vida a raíz de esta iniciativa? No digas cómo está mejorando jamás, sino cómo está cambiando, porque al decir cómo está mejorando ya estás generando una idea. Entonces, ¿cómo está cambiando? Y dale 5 opciones, ¿no?, a la escala de Likert. Desde está empeorando mucho, está empeorando, no está cambiando, está mejorando mucho. Y luego, la siguiente pregunta es, si está empeorando poco o mucho, ¿cómo y por qué? Y si está mejorando, ¿cómo y por qué? Te vas a encontrar con maravillas de información con estas dos preguntas. Y es una forma muy sencilla que se aplica en casi todos los sectores que trabajen con personas en medir indicadores de impacto. Entonces, nada, es una sugerencia. Súper. Respecto de esta pregunta, Carla, es ¿cuál es el tiempo recomendable para poder sacar esta encuesta? Voy a meterme un poco a temas estadísticos acá. Pero, a ver, lo primero, lo recomendable es hacerla 3 veces en lo largo de todo el proyecto, como un estilo de línea de base, luego a la mitad del proyecto y al final del proyecto. Digamos, el proyecto dura 3 años, al menos hacerla apenas iniciaste, si nunca la hiciste, hacerla ahora. Luego, si tu proyecto termina en 5 años, digamos, estimas que termina en 5 años, luego en 2 años y medio la vuelves a hacer y luego al final. Digamos, eso sería lo mínimo que recomendaría. Si puedes hacerlo más seguido, diría no hacerlo más seguido de cada 6 meses, porque no vas a ver ningún cambio. Y por ahí no es positivo hacerlo tan seguido. Mi recomendación es una vez al año. Y lo otro es a cuántas personas hacerlo. Y acá es donde me pongo un poco estadística. Depende a cuántas personas llegues y cuál sea la escala. Siempre cuando hablo de impacto, y eso es lo que no he mencionado, hablo de impacto en profundidad o impacto en escala. Impacto en profundidad puedo llegar a 20 personas, pero estoy realmente generando un mayor cambio en su calidad de vida. Impacto en escala puedo llegar a 30.000, pero genera un cambio muy superficial en su calidad de vida. Ninguno es más bueno que el otro. Pero usualmente para los proyectos que tienen 300.000 usuarios, o hasta, digamos, 1.000 usuarios, no vas a hacer, sería costosísimo y muy complicado hacer una encuesta a todos ellos. Lo que recomiendo, por representatividad y para tener datos que realmente representan a la población, con 250 encuestas tienes un nivel de representación de 90%, un nivel de confianza de 90%, estás 90% seguro, 90% seguro o segura de que eso representa lo que está pasando en toda tu población usuaria. Para usuarios desde 250, obviamente, bueno, ahí sería 100% de confianza, hasta 50 millones. Entonces, mi número bandera es 250 para casi todo. Pero si vas por debajo de 250, obviamente, no tienes ese desafío, ¿no? Buenísimo. Muchísimas gracias, Carla. Tenemos otra consulta adicional de Miguel Meléndez. ¿Cómo se puede manejar las externalidades que pueden influir en mi proyecto para saber y poder atribuir el efecto de mi proyecto en el impacto generado? La respuesta ideal sería un grupo de control. Pero los grupos de control son muy complejos, son caros, toman tiempo, mucho recurso. Te recomiendo algo más sencillo, que no es perfecto, pero es mejor a no hacer nada, que es, bueno, son dos salidas. Una es la que voy a recomendar, que está directamente relacionada al usuario final o al beneficiario final de tu proyecto o iniciativa. Y la otra es más a nivel de los sistemas de gestión que tiene tu proyecto. En el caso de la primera, otra pregunta, es muy sencilla, y es, a raíz de este proyecto, pongamos el proyecto X, ¿qué tanto ha cambiado? Y buscas lo que
el cambio que quieres generar o que estás buscando generar, ¿no? ¿Qué tanto ha cambiado tu acceso a educación? ¿Qué tanto ha cambiado tu acceso a crédito? ¿Qué tanto ha cambiado tu sentimiento de estrés? Y de nuevo la escala de Likert, y de nuevo la pregunta que le sigue. Y ahí puedes ver un nivel de atribución a lo que tú estás generando. Obviamente, partiendo de lo que está diciendo el usuario, que no lo vas a poder verificar necesariamente como en un grupo de control, pero al menos es atribuible a través de una pregunta. Lo otro es, y obviamente si tienes la plata y el tiempo para un grupo de control, por favor, dale con un grupo de control. La otra es sistema de gestión, es identificar externalidades, es mapear todos los procesos, y acá es donde recomiendo la teoría del cambio, es mapear todas las actividades, todo el proceso de actividades que tiene tu iniciativa, e identificar por cada una de esas actividades las externalidades negativas que podría estar generando. ¿Cómo las identificas? Hablando con las personas involucradas en esa etapa de cada actividad, o de esa etapa del proceso, mejor dicho. Que identifiques las externalidades no significa que tengas que actuar automáticamente para resolverlas. Puede ser que sea muy costoso, que sea muy complicado, pero al menos eres consciente de que existe esa externalidad y eventualmente vas a poder enfocarte en ella y mejorarla, ¿no? O reducirla, en ese caso. Pero sí, podría empezar por ahí. Buenísimo, Carla. Muchísimas gracias y gracias, Miguel, también, y a quienes nos han hecho llegar sus preguntas. Con esto cerramos las preguntas respecto de este segundo segmento de capacitación, indicadores de resultado e impacto. Carla, nuevamente, darte las gracias por esta excelente capacitación para todos nuestros postulantes a POTS. Vi, sería ideal resaltar las fechas de nuestros próximos talleres que tenemos junto con Naciones Unidas y con KPMG para que también puedan sumarse a estos talleres. ¿Podemos ver esas fechas, Vivi? Sí, a ver, nosotros tenemos nuestro próximo taller con el Sistema de Naciones Unidas, donde vamos a ver las ODS, las P's, y cómo contribuir como empresa grande, MIPE y ONG a las metas. Esto va a ser el 2 de marzo, el próximo jueves, a las 4:30 de la tarde. Y luego, el próximo jueves, que es el 9 de marzo, vamos a tener nuestra sesión de capacitación con KPMG en la mañana también, de 9:00 a 10:30, donde vamos a abordar el tema de la descarbonización. Entonces, para las organizaciones que están interesadas en postular a la P Planeta en particular, les invitamos a participar a esta sesión especial con KPMG. Súper. Muchísimas gracias, Vivi, Carla. Gracias a todos los que se han sumado a este primer taller. Vamos a enviarles los materiales, el video, los tips que ya Vivi les ha comentado en el chat. Y vamos a enviar también a aquellos interesados en sumarse y formar parte de la red de empresas de Perú Sostenible todo el detalle para que puedan iniciar su proceso de postulación e integrarse a nuestra red. Muchísimas gracias a todos. Que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias.